Y también para antes de empezar, les agradecería si ponen sus micrófonos en silencio para pues que no se nos metan el sonido ambiente. Y para aquellas personas que pues la conexión les permita, también les agradecería habilitar sus cámaras para ser como lo más cercano a la presencialidad y nos podamos conocer todas y todas. Bueno, sin más preámbulo, antes de iniciar, pues quiero presentarme. Mi nombre es Evelyn Fernández, trabajo para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en un proyecto sobre titulado sobre los nuevos desafíos en derechos humanos, promoción y protección del derecho al ambiente, a la salud sexual y reproductiva y su defensa en Centroamérica. Entonces, un gusto compartir con ustedes y brindarles el acompañamiento a lo largo de estas sesiones. De parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, les damos una cordial bienvenida a la cuarta edición del curso de técnicas de argumentación e incidencia con enfoques de derechos humanos y litigio estratégico para defensores y defensoras de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. El curso, bueno, como ya lo han repasado en el material, tiene por objetivo proveer herramientas de incidencia a través del litigio estratégico y fortalecer su uso por parte de personas defensoras de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos para lograr avances en el respeto, protección y garantía de estos derechos humanos. Para aquellas personas que no conocen del instituto, voy a permitirme hacer una breve introducción. El Instituto Interamericano fue creado en 1980 mediante un convenio celebrado entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la República de Costa Rica, como una entidad internacional autónoma y de naturaleza académica para la enseñanza, investigación y promoción de los derechos humanos y de todas las disciplinas a ellos relativas. Este año celebramos 41 años educando en derechos humanos y promoviendo su vigencia. Entonces, ya a lo largo de este recorrido nos han acompañado muchísimos especialistas, muchos hoy día que son ex participantes o ex alumnos de cursos, de diferentes cursos, pues ya son profesores y también están vinculados en muchísimas instituciones públicas, en la sociedad civil y en diferentes áreas que logran la promoción de los derechos humanos. Entonces esperamos también que todos ustedes pues sean estos ex alumnos del instituto y que sean embajadores y embajadoras en sus diferentes países, promoviendo y defendiendo los derechos humanos en la región. En este sentido, pues también quiero darles una breve introducción de lo que, cómo nace este curso. Este curso inicia desde el año 2019, precisamente en el marco del proyecto que les mencionaba anteriormente sobre la promoción y protección del derecho al ambiente, a la salud reproductiva y a su defensa en Centroamérica, donde uno de los componentes es la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. En ese entonces estaba enfocado hacia El Salvador. Sin embargo, hoy día, pues la virtualidad nos ha permitido extenderlo a más países de América Latina. Y este curso se realiza gracias a la cooperación de Suecia a través de la Embajada de Suecia en Guatemala. Inicialmente el curso lo realizamos en dos modalidades, una que era autoformativa y otra presencial. Entonces, en el 2019, pues estuvimos en El Salvador impartiéndolo en esta modalidad. Sin embargo, debido a la pandemia que del 2020, ¿verdad? Por COVID-19, entonces tuvimos que replantear el curso y gracias a nuestras profesoras y profesores, lo adaptamos a una modalidad completamente virtual. Entonces, eso, como les explicaba anteriormente, nos ha permitido extenderlo a toda América Latina y tener más participantes y enriquecer estos diálogos con diferentes experiencias.
el curso, la sesión de hoy, vamos a iniciarla con el módulo titulado Derechos Humanos y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Para ello, tengo el gran agrado de presentar a nuestro equipo de trabajo, quienes los acompañaremos a lo largo de este proceso de formación, integrado por Luis Hernández, que es el coordinador del Aula Virtual Interamericana, que en pocos minutos les estará dando una breve introducción del Aula Virtual Interamericana. Y también tengo el honor de presentarles a las docentes que estarán impartiendo el curso, y es un honor para mí presentarlas, y que a lo largo del 2010, bueno, desde el 2019 nos han venido acompañando. En primera instancia presento a la doctora Ariana Tobar. Ella es abogada y maestra en Derecho de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, máster en Derecho Público de la Universidad de las Antillas y Guyana de Francia. Tiene un diplomado de postítulo en Derechos Humanos de las Mujeres, Estrategias Jurídicas para la Incidencia de la Universidad de Chile. Tiene experiencia en la rama judicial y como litigante en Derecho Constitucional y Administrativo en Colombia. Igualmente ha investigado y documentado durante más de 10 años violaciones y abusos a los derechos humanos en las Américas, especialmente en las áreas de derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y niñas. Ha diseñado, liderado, ejecutado e implementado estrategias legales y de litigio para avanzar en el reconocimiento y garantía de derechos humanos con enfoque de género e interseccional. Actualmente es consultora independiente. Entonces le damos la más cordial bienvenida a Ariana, y también tenemos a otra de nuestras profesoras. Ella se llama Ana Cristina Vera Sánchez, abogada. Ella es abogada, experta en derecho penal, derechos humanos y género. Trabaja en defensa legal de mujeres y niñas criminalizadas por aborto, complicaciones obstétricas y víctimas y sobrevivientes de violencia de género. También se especializó en litigio estratégico por los derechos humanos de las mujeres, especialmente en lo referente a los derechos reproductivos. Es investigadora en temas de derechos humanos y también trabaja en incidencia para promover los derechos humanos de las mujeres, niñas y personas de la diversidad sexogenérica. Actualmente es directora del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos, Surcuna. Entonces le damos la cordial bienvenida a nuestro cuerpo docente. Para nosotras en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos es un honor tenerlas por acá y que compartan toda su experiencia y conocimiento con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes a lo largo de estas jornadas académicas. Y bueno, en primera instancia les deseamos también éxitos a los estudiantes en este inicio, y sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a mi colega Luis Hernández para que les pueda dar una breve introducción sobre el Aula Virtual Interamericana, y posteriormente pues iniciaremos la sesión con las profesoras. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a este curso. Mi nombre es Luis Hernández. Soy el encargado de la plataforma Aula Virtual Interamericana, que le conocemos como AVI, así que así es como la vamos a llamar de ahora en adelante. Les preparé un video para ver si Evelyn me permite compartir pantalla. Sí, puedes compartirlo, Luis. Okay. Vamos a hacer un breve recorrido por por las diferentes herramientas que tiene esta plataforma. ¿Estoy ahí, Evelyn? Sí. Sí, perfecto. Estamos bien.
Luis, si no se está escuchando el video. ¿Sí? ¿No se está escuchando? No. Perdone, vamos a ver qué puede ser. Permítame un momento, Evelyn. Ajá. Voy a desconectar mis audífonos, tal vez sea eso. Okay. Está su nombre en la flechita que aparece ahí. Ya se escucha. Le dan perfil. Ya les aparece toda la información de su perfil. Y acá le dan editar en esta partecita izquierda. Está su nombre, apellido, el correo con el que se registraron. También lo pueden cambiar si así lo desean. No es muy recomendable estar cambiándolo, pero lo pueden hacer. El país, alguna descripción. Pueden también poner su imagen, alguna fotografía de ustedes. Le dan clic acá donde aparece la página y el signo de más. Se les aparece esta ventana, le dan elegir archivo y entran a elegir cualquier fotografía que tengan ahí en sus computadoras. En este caso, bueno, voy a escoger una de estas. Y ya le doy subir archivo una vez que ya está seleccionado. Normalmente se tarda algunos segunditos en subir cualquier documento. Está ya seleccionado. Y finalmente, bueno, cuando ya he completado toda la información, le doy a actualizar información. En este caso no lo voy a hacer. Voy a cancelar. Me regreso nuevamente a la parte principal de la plataforma. Seguidamente vamos a mostrarles cómo recuperar su usuario y contraseña. En el caso, entran a la plataforma principal y acá en la parte superior derecha dice olvidó su contraseña de usuario. Le dan clic. Pueden buscarlo de dos maneras. Con el nombre de usuario, si no lo recuerdan, pueden poner el correo electrónico con el que se registraron y le dan buscar. Le sale este mensajito. Y le dan continuar. Al darle continuar, se les va a generar un correo electrónico que les va a llegar automáticamente al que tienen ustedes registrados en el aula virtual. En este caso, no lo voy a hacer. Esa es la parte para la recuperación de sus contraseñas. La parte de ingresar a los cursos en los que ustedes están matriculados. Acá donde dicen mis cursos, les van a aparecer los cursos en los que ustedes están matriculados. En este caso, este es el de ustedes. Está toda la información del curso. Ahora voy a pasar a mostrarles la forma de comunicación de la plataforma. Tenemos dos líneas de comunicación en esta plataforma. Una sería los mensajes, que sería este iconito, y otro sería el correo interno, que sería este sobrecito. Para poder enviar mensajes sería de esta manera. Le dan clic aquí donde está el nombre, mensajes. Ya buscan el nombre de la persona que desean enviar el mensaje. En este caso vamos a buscar a la tutora. La seleccionan una vez que les aparece el nombre. Escriben el mensaje y le dan enviar.
ahí ya estarían en comunicación con ella por medio de mensaje interno de la plataforma. En este caso no lo voy a enviar. Vamos a pasar a enviar un correo interno. La forma de generar un correo interno en la plataforma es darle clic aquí donde está el sobre, en la parte superior derecha. Le dan redactar. Agregar destinatarios. Acá les aparecen todos los del curso, todas las personas que están inscritas en este curso. En este caso vamos a escoger a mi compañera Larisa. Le dan para. Y acá le dan aplicar. Aquí está mi compañera. En esta barra escriben el asunto del correo, el texto. Y si desean adjuntar algún documento, lo pueden hacer acá mismo en donde está la paginita, el signo de más. Le dan a agregar. Eligen el archivo. Como verán, los pasos se repiten. Vamos a agregar este Word. Le dan a abrir y seleccionar archivo. Se tarda unos segunditos en subir el documento. Ya una vez que se seleccionó el documento, le dan enviar. Al darle enviar, automáticamente va a generar un correo electrónico que le llega a mi compañera, el correo que tiene registrado en el aula virtual, y también le va a llegar por medio de la plataforma, de manera que ella va a poder verlo de las dos maneras. En este caso vamos a desechar, no lo voy a enviar. Y pasamos a la parte de contenidos del curso, de la plataforma, perdón. O pues del curso. En este caso voy a entrar a un curso de capacitación que tengo por acá para mostrarles. En este icono en general, le doy clic. Y les voy a mostrar cómo se presentan los foros. Tenemos dos tipos de foros, uno de presentación. En este caso, le dan clic. Dice, el objetivo de este foro es presentarse con los demás participantes. De una manera corta, indique su nombre, profesión, actividad que desempeña. Entonces, le damos a responder. Y aquí ponen, mi nombre es Luis Hernández, trabajo en el IDH, soy de San José, Costa Rica, etc. Y una vez que está escrito todo, le dan enviar al foro. Este foro es en forma de chat. Entonces, cada persona que va respondiendo va quedando en un registro como si fuera un chat de WhatsApp, por así decirlo. Vamos a cancelar. Regresamos nuevamente al curso. Entramos nuevamente al icono en general. Está el foro de consultas, que sería este. Le dan clic. Y este foro es un poquito diferente porque este foro abre un debate, como decir, una sala para cada tema que ustedes pongan. En este caso, si tienen algún tema, alguna consulta que hacerle al tutor, añaden un debate acá. Entonces le dan añadir debate, ponen el tema, el cuerpo del mensaje, y le dan a enviar al foro automáticamente. Esto abriría un nuevo debate. Vamos a hacer el tesis. Dos para. Enviar al foro. Y aparece que Luis Hernández puso dudas para el tutor. Y ya entraría el tutor a responderlo en este caso. Eso sería en cuanto a foros.
Vamos a pasar a la parte de evaluaciones. Quedamos en el módulo 1. Y tenemos varios tipos de evaluaciones. Tenemos de respuesta múltiple, tenemos de pregunta falso o verdadero, tenemos de respuesta corta o respuesta breve, y también tenemos de respuesta de ensayo. En este caso, la evaluación que les voy a mostrar es de respuesta múltiple. Entonces acá entro, respuesta múltiple. Dice que tengo un intento para resolverlo y que tengo un límite de tiempo 2 horas. Esto quiere decir que en el momento que yo lo abra, dispongo de 2 horas de tiempo para resolverlo. Puedo disponer de 24 horas para hacerlo, pero en el momento que lo abra, solo dispongo de 2 horas. De manera que tomen en cuenta eso cuando vayan a abrir alguna evaluación, porque lo pueden hacer desde sus casas cuando ya han llegado a sus trabajos y lo resuelven tranquilamente o en sus horas de almuerzo. Bueno, intentamos resolver acá un aviso de una vez que comienzo, tengo 2 horas de tiempo. Comienzo el intento. Como les dije anteriormente, en este examen es de respuesta múltiple. Se leo la pregunta y selecciono alguna respuesta. En este caso vamos a escoger la C y le doy siguiente página. Y sale la pregunta 2. Leo la pregunta y escojo alguna respuesta y le doy siguiente página. Pregunta 3. Escojo alguna respuesta y le doy terminar intento. Porque en este caso son solo 3 preguntas. Y ya dice que tengo casi hora y 59 minutos de tiempo todavía. Entonces, bueno, ya lo terminamos, le vamos a enviar. Aquí me confirma que si deseo enviarlo todo, pues lo envío. Una vez que lo envío, me aparece cuáles respuestas fueron correctas y cuáles no. Volvemos nuevamente al curso. Damos clic aquí en el módulo 2 para mostrarles una carpeta de entrega de trabajos. Si en este caso el tutor le solicita entregar un trabajo, pueden hacerlo de 2 maneras. Ya sea que el tutor les ponga una carpetita como esta, pueden entrar, le dan clic y aquí donde dice agregar entrega, abren. De la misma manera le dan clic aquí donde está la paginita con el signo de más, elegir el archivo y bien lo eligen. Le dan abrir. Una vez que lo abren ya está aquí y le dan subir este archivo. Esperamos unos segunditos. Es importante que sepan que en esta carpetita lo máximo que pueden subir son documentos de 1 mega. Si pesan más de 1 mega, entonces deben utilizar el correo interno, como les mostré anteriormente. Bueno, en este caso le dan guardar cambios y ya le quedaría al tutor el registro de la hora en que entregó el trabajo y el día en que lo entregó y la persona que lo entregó. Voy a darle cancelar porque no voy a guardar nada en este caso. Normalmente estas carpetitas para la entrega de trabajos tienen un tiempo determinado.
Si el tutor le dice que vence el viernes a las 24 horas de Costa Rica, pues entonces después de esa hora ya no van a poder hacer entrega de sus trabajos. A menos de que lo hagan por otra vía, que sería el correo. Pero eso ya tienen que informarlo directamente con el tutor. Finalmente, les voy a mostrar la parte de cómo ver sus calificaciones en la parte del perfil, en la parte superior derecha aparece un texto de calificaciones y ahí cliquean. Y bueno, en este caso no tengo calificaciones para mostrarles, pero una vez que terminen los cursos, cuando los tutores o tutoras envíen los promedios finales, yo me encargo de subirlos a la plataforma y ahí les van a aparecer. En este caso, no aparece nada, pero así es la manera de poder verlos. Bueno, y eso sería todo. Ha sido un gusto hacerles este recorrido. Y cualquier cosa, en el aula va a estar este mismo video para que lo puedan repasar. También hay un instructivo dentro del curso que ustedes están llevando. Y también está el correo del aula virtual, que ya ustedes lo tienen, donde me pueden escribir y hacer sus consultas en el caso de que así lo requieran. Bueno, eso es todo de mi parte y... Muchas gracias, Luis. ¿Escucha? Ahora sí. Ok. Les deseo unas excelentes jornadas académicas y que le saquen mucho provecho a este curso. Y nos seguimos viendo. Muchas gracias, Luis, por la presentación. En caso también de dudas o consultas para el ingreso al aula virtual, pues ahí en el correo electrónico tienen el contacto de Luis Hernández para que se las hagan llegar por correo electrónico y con mucho gusto les brindaré el acompañamiento. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Ariana y a Ana Vera para que continúen con la sesión. Muchas gracias. Vale, bueno, gracias Evelyn, gracias Luis. Un gusto saludarles en esta mañana o la tarde. Sé que hay varias personas en diferentes partes de las Américas, así que pues muy, muy, muy interesante que se hayan vinculado a este curso. Como les decía Evelyn, mi nombre es Ariadna Tovar, soy una de las facilitadoras de este curso. Es un curso del cual hemos venido haciendo diferentes versiones, unas iniciales enfocadas más al trabajo que se estaba haciendo por los derechos sexuales y reproductivos en El Salvador y que a partir del año pasado pues, se había venido expandiendo para que sea de utilidad para diferentes activistas, defensores y defensoras de derechos humanos en diferentes partes de la región. Quería mencionarles que si por favor se pueden renombrar con no solamente su nombre, sino con su pronombre preferido, es decir, si se identifican como ella, él, ella, etcétera, o bueno, con cualquier otro pronombre, es importante para pues, proteger también su derecho a la identidad de género. Entonces, para que no vayamos a tener de pronto como algún inconveniente, ¿no? Mencionarles de forma que no corresponde. Comenzamos rápidamente con la introducción del curso. Este es un curso que está dirigido sobre todo a herramientas prácticas. Es un curso que está concebido no para, digamos, tanto teorizar, sino más bien para intentar que ustedes como activistas, como defensores y defensoras de derechos humanos, de las mujeres, de los derechos sexuales y reproductivos, puedan utilizar esas herramientas en su quehacer cotidiano o si están comenzando también sus carreras en este tema, puedan también empezar a empaparse de diferentes herramientas, de estándares, etcétera, pero no es un curso puramente teórico, sino más como dirigido a la práctica. Eso es importante que lo tengamos presente para no generar falsas expectativas. De otra parte, vamos a tener
4 módulos, para que ustedes sepan, los vamos a dividir en 4 semanas distintas. Esto porque ante la virtualidad también tuvimos un curso también de una semana, donde compactamos todo en la versión anterior, y varias personas nos solicitaron que era de pronto muy pesado, ¿no? En términos de responsabilidades familiares y laborales, entonces por eso se ajustó esa parte, dando la posibilidad de que ustedes puedan, digamos, dividir sus actividades de estudio en diferentes semanas y de esa manera no les impacte negativamente sus otras actividades. Vamos a, en el primer módulo del curso que va a ser hoy y mañana, vamos a hablar, esta parte sí va a ser más teórica, para ponernos en la misma página. Vamos a hablar de los fundamentos de los derechos sexuales y reproductivos y de los estándares que tenemos actualmente en la región en derechos sexuales y reproductivos. Estos estándares digamos, son lo más abarcativos posibles, pero entenderán que cada derecho sexual y reproductivo tiene una línea jurisprudencial muy desarrollada, tanto a nivel, digamos, interamericano en varios temas, en otros no tanto, pero también a nivel constitucional. Entonces eso también nos va hablando un poco del diálogo que hay entre las jurisdicciones internas domésticas y el sistema interamericano, y cómo, pues, para profundizar en esos, en un determinado derecho, por ejemplo, educación sexual integral, pues no va a bastar esta sesión. Así que los invitamos y las invitamos, les invitamos a que revisen la bibliografía del curso que está en el aula virtual, donde también hay una serie de materiales que ustedes pueden consultar que están online. Después de este primer módulo, los siguientes 3, particularmente el módulo 2 y el 3, se van a enfocar en herramientas, concretamente la documentación de casos y en el tema de mapeos. Y el último módulo, vamos a hablar de teoría del cambio, que es teoría del cambio y argumentación. Teoría del cambio, un poco como para avanzar estrategias de cambio social, utilizando los medios legales, y argumentación conectando con lo que hemos venido haciendo en los anteriores módulos, ¿no? Un poco viendo qué puede ser más estratégico en términos de argumentación frente a un caso dado y en un contexto específico. Decirles, veo que Di Julie, que tuve la oportunidad de tenerla creo que el año pasado en algunas de las sí, en el curso, y creo, no sé si Víctor también de México estuvo, ok. Ustedes recordarán que tuvimos también estos 4 módulos. Este año vamos a profundizar utilizando el contexto también de Ecuador, donde... Ah, gracias, Luz Elena, perfecto. A Di Julie la reconocí porque ella siempre ponía su camarita. Y a Víctor por el nombre, que me pareció como, no sé, Víctor. Pero Luz Elena, pues muchas gracias también por repetir entonces esta participación en el curso. Pues creo que eso habla muy bien de que ustedes quieren como profundizar y, bueno, seguir construyendo tal vez redes y conocimiento. Entonces, bueno, decirles que pues estos módulos están estructurados de esta manera. Sí vamos a hacer énfasis en otras situaciones y particularmente este año nos va a acompañar, por ejemplo, Ana Cristina, que es una activista de mucha experiencia, una investigadora muy robusta en temas de derechos sexuales y reproductivos y que ha trabajado tanto en el ámbito doméstico en Ecuador como en el ámbito internacional. Entonces ella nos va a acompañar y nos va a contextualizar en varios ejercicios, pero también mostrándonos un poco cuáles son como los matices y los diferentes pasos y como los cambios estratégicos que se dan en un entorno específico, ¿no? Ana Cristina mañana nos va a hablar de todos los estándares, pero igual también está acá disponible para cualquier consulta, pregunta, etcétera. Ana Cristina, no sé si quieres decir alguna cosa antes de que siga. No te solamente oímos, saludarles, compañeros, compañeras, decirles que estoy muy contenta de estar aquí, de poder compartir este tiempo con ustedes de reflexiones y que espero que podamos nutrirnos todos y todas de las experiencias diversas y que podamos hacer de este un mundo más justo para las mujeres, niñas y personas de la diversidad sexual. Entonces estoy aquí disponible para cualquier cosa. Les pido disculpas por el cambio de escenarios. Hemos tenido un problema con el internet aquí en Ecuador, pero ya está solucionado. Entonces espero que este curso nos sirva para irnos fortaleciendo. Gracias, Ana. Bueno, es muy importante, y quienes ya han estado en el curso, sería bueno mantener en la mayoría de lo posible la cámara prendida para generar estas conexiones que no son tan posibles a través de lo virtual. Y para
también tener una sensación de cómo se están conectando ustedes, digamos, con el curso, ¿no? Un poco en esa sensación. Por supuesto que entendemos que hay personas que por temas de privacidad en algún momento tendrán que apagarla, etcétera, pero en la medida posible traten de mantener su cámara prendida para que sea una comunidad como de conocimiento. Para efectos de la asistencia del curso es muy importante que tengan presente que al inicio y al final de cada sesión vamos a hacer una pregunta. Es una pregunta que tiene un carácter de como que nos conectemos para ver cómo estamos o que tiene que ver con aspectos sustantivos de los que hemos hablado en el día o en la sesión, pero también tienen un objetivo y es que Evelyn y el instituto, el equipo del instituto pueda llevar la asistencia de ustedes. Como saben, este curso tiene una certificación del curso, pero para eso también se requiere una asistencia dada. Entonces, para que por favor lo tengan presente, estén atentos cuando también se haga, atentos y atentas cuando se haga estas preguntas para pues facilitar que no vayan a como haber inconvenientes en que ustedes estuvieron presentes y bueno, de pronto no se les registró su asistencia. Y finalmente, bueno, pues ya vamos a comenzar como de indicaciones metodológicas, eso es como lo principal. Es muy importante para las sesiones donde vamos a hacer ejercicios que sí, ojalá estén en una computadora o un iPad, porque hacer los ejercicios desde el teléfono es muy complicado, así se los aseguro. Entonces, si pueden para esas sesiones donde vamos a hacer ejercicios tener un computador o computadora disponible, sería genial. Entonces, la primera pregunta, un poco para empezar a distensionarnos, la van respondiendo por el chat y obviamente otra vez les recuerdo que también es una pregunta de asistencia, es que me digan en una sola palabra cada uno, cada una, ¿qué los motivó a inscribirse en este curso? Y vamos a comenzar entonces, mientras ustedes van respondiendo, vamos a comenzar con la primera presentación. Mientras ustedes comienzan, denme un segundo que sí, leyendo rápidamente, hay varias cosas como justicia, aprendizaje, pasión, aprendizaje, equidad, igualdad, garantizar derechos, formación, estrategia, aprender, defensa, aprendizaje, empatía, compromiso con la sociedad salvadoreña, conocimiento, justicia, bueno, apoyar a víctimas de violencia, aumento de perspectivas, conocimiento, actualización, defensa, incidencia, estrategia, justicia, defender derechos, bueno, hay varias que sí, ya estamos, como vemos, ¿no? Muy, que nos conectan, ¿no? Como grupo de trabajo. La justicia, el aprendizaje, el ayudar a cambiar las cosas, el proteger y defender los derechos de las personas. Víctor nos menciona que está representando un caso de violencia obstétrica, ok. Ampliar la formación en justicia, aprender estrategias, genial. Ahora que lo menciona Víctor, sí, la idea es un poco que si ustedes, por ejemplo, tienen algún interés particular en un tema de los derechos sexuales y reproductivos, no lo hagan saber, mañana vamos a hacer un ejercicio para identificar esos temas que pueden ser comunes, pero sí sería útil que nos ayudaran a identificar algunos temas que pronto son más útiles para ustedes en cómo trabajar, de modo tal que conectemos los ejercicios con esos temas y les apoyemos de alguna manera, digamos, más efectivamente en la generación de estrategias, ¿no? Y bueno, por supuesto que estamos abiertas y dispuestas a contestar cualquier pregunta, digamos, relacionada con de pronto una estrategia que ya tengan, digamos, en mente o que estén llevando, un acompañamiento que estén haciendo y que en el cual crean que podemos ser de ayuda, ¿no? Vamos ahora sí a iniciar la presentación. Vamos a iniciar. Aquí tenemos. Bueno. Esta foto la mantuve del año pasado, para quienes recuerdan algunas de las presentaciones del año pasado, porque es muy diciente, ¿no? Muy diciente el contexto en que estamos. Se trata de una foto de uno de los performances de la tesis, en donde ustedes saben, este es un grupo chileno
de personas que, y de mujeres particularmente, que expresó cómo la violencia sexual particularmente durante las protestas y por personal policial, pues les afectó y cómo no fue debidamente investigada, etc. Entonces fue un ejercicio de denuncia, pero también un ejercicio artístico para garantizar, para visibilizar y para defender derechos. Lo mantengo ahí porque además también muchas de ellas que están aquí tienen uso del pañuelo verde. Ustedes saben también que en varios contextos ha habido avances para la garantía y respeto del derecho de las personas que tienen capacidad de gestar para interrumpir un embarazo. Argentina, en Ecuador también hubo varios avances. En México, hace algunos días, creo algunos días, y la semana pasada hubo varios avances, etcétera. Entonces, nos parece abarcativo, pero también como el contexto de cómo, a pesar de los avances, también pues sigue habiendo muchas cosas en que trabajar, por supuesto. Solamente algunas indicaciones, por supuesto, allí están cómo iniciar el video, que ustedes lo pueden encontrar aquí, en la parte de abajo de su pantalla. En participantes pueden cambiar su nombre y agregar el pronombre preferido. Cuando le dan clic, le dan sobre su nombre, más aparece renombrar. Y está el chat. En el chat, entonces, lo vamos a usar para responder preguntas, de pronto para hacer comentarios, y al final de la sesión, de cada sesión, vamos a dejar un espacio de preguntas. Entonces, ahí sí preferimos que las preguntas sean alzando la manito, que aparece en la opción de reacciones, para que podamos tener un diálogo, digamos, menos virtual, ¿no? El respeto, creo que es importante mencionar estos como valores importantes para que todos estemos en la misma página. El respeto sobre el uso del micrófono, es decir, cuando usemos el micrófono no nos extendamos un montón de tiempo para que otras personas también tengan la oportunidad de participar. En el uso de la palabra, cómo nos dirigimos también a los otros, a las otras, a los otros. Y ojalá mantener la cámara prendida un poco para generar esta interacción, sobre todo de comunidad. Este es un espacio de confianza seguro. No, la idea es que podamos reflexionar tranquilamente sobre los temas, las preguntas que tenemos. Y que no se trata de quién sabe más de un tema o cuál es la mejor estrategia, sino de construir colectivamente de modo tal que haya un cambio efectivamente social para el beneficio de las mujeres en sus derechos sexuales reproductivos. Y por supuesto, estar presente en esta época, esto me parece importante. Todos hacemos multitasking, o sea, yo lo he hecho también en sesiones, o sea, lo confieso, en sesiones virtuales, pero es muy importante que para un curso tan corto, que es como súper, como no denso realmente, sino más bien como intenso, tratemos de aprovechar estas horas en que nos dedicamos a esto, porque sí, la verdad es que entre más presentes están, mejor provecho les pueden sacar a los ejercicios particularmente. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia, y esta es una sesión, una parte que busca que todos y todas estemos en la misma página. Entonces, los derechos sexuales reproductivos parten de una idea, y es que son derechos humanos. Esto que parece algo como muy básico a estos años, pero no necesariamente es tan básico para todo el mundo, es algo que no se reconoció durante muchos años. Durante muchos años los derechos sexuales y reproductivos eran como algo ahí un poco ajeno al marco de derechos humanos, o bueno, eran concebidos como tan importantes como otros derechos humanos en ciertos sectores, incluso en ciertos sectores que defienden derechos humanos. Afortunadamente, poco a poco, gracias al trabajo de activistas, gracias al trabajo de órganos de monitoreo de los tratados de derechos humanos, a expertos, expertas independientes que monitorean estos tratados, también dan recomendaciones a los estados, hemos comenzado cada vez más a tener presente que efectivamente los derechos sexuales y los reproductivos son derechos humanos y que se basan en derechos tan esenciales como los derechos a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la libertad personal, el derecho a la salud, el derecho a no sufrir tratos crueles, inhumanos, degradantes ni torturas, el derecho de acceso a la justicia. Y aquí agregaría uno que también se está desarrollando y que conecta con algunos derechos sexuales reproductivos, que tiene que ver con el derecho a beneficiarse del progreso científico. Todos estos derechos y los derechos sexuales reproductivos como derechos humanos están interconectados. ¿Eso qué quiere decir? Que
yo no puedo aislar como un derecho y decir que solamente se está violando, por ejemplo, un derecho, o que una violación de un derecho no tiene impacto en otros derechos de la persona. En el marco internacional de los derechos humanos, los derechos se entienden como interdependientes e indivisibles. Es decir, no se puede evaluar correctamente, evaluar una violación de derechos humanos correctamente si no se tiene en cuenta que todos los derechos se interconectan y que asimismo la violación de un derecho puede tener impactos en otros derechos. Pero así también, eso significa que los estados tienen una obligación de abordar el respeto, la protección y garantía de los derechos de una forma integral. O sea, no pueden simplemente aislar su actuar frente a un derecho, es decir, que como están actuando frente a este derecho, entonces están protegiendo este derecho, por lo tanto no están vulnerando sus obligaciones internacionales. Un ejemplo clásico, muy reciente y pues muy actual todavía, es por ejemplo el tema de interpretar el derecho a la vida en contravía de las convenciones internacionales que le asignan el derecho a la vida a las personas nacidas y el que en muchos lugares de nuestra región se está tratando de forma restrictiva. Por ejemplo, el derecho a la vida, entendiéndolo como el derecho del concebido, de la concebida a nacer, cuando realmente los derechos humanos, de acuerdo con el derecho internacional, el derecho a la vida está construido para las personas nacidas, las personas que ya existen. En ese sentido, las interpretaciones, por ejemplo, de que yo estoy protegiendo como legislativo el derecho a la vida, impidiendo o garantizando, o más bien reconociendo un derecho a la vida antes de la concepción, desde la concepción, significa que estoy haciendo una interpretación no solamente errada del derecho como tal, sino del impacto que eso puede tener en otros derechos. Siguiente. Esto es una parte que me parece muy importante como retomar, y es que todos los derechos humanos tienen varias dimensiones, varias obligaciones. Tienen unas obligaciones de respeto, unas obligaciones de protección y unas obligaciones de garantía. Esto es en el sistema universal. En el sistema interamericano, la obligación de protección y garantía se apunta en una sola categoría que se llama la obligación de garantía. Pero es importante como mencionarlo porque cada violación de derechos sexuales y reproductivos puede significar cosas distintas, violaciones de obligaciones distintas, y puede significar que las órdenes y las reparaciones también pueden ser distintas, que los cambios que se necesitan pueden ser distintos. Entonces, por un lado tenemos la obligación de respeto, que es básicamente el Estado y las autoridades que representan al Estado, no solamente como el Estado como ese ente que nadie sabe qué es, sino los funcionarios, las funcionarias que representan al Estado tienen que respetar los derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? El Estado no interfiere en el goce del derecho. Un ejemplo puede ser casos de respeto al derecho a escoger, a decidir con quién se tienen relaciones sexuales, si se tienen y cuándo, cómo, es el ejercicio de la violencia sexual por personal del Estado. Entonces aquí personal del Estado está incumpliendo la obligación de respetar los derechos humanos. De otra parte, tenemos la obligación de protección, que significa que los estados tienen que proteger a todas las personas frente a las injerencias de terceros en el goce del derecho. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que el estado tiene que abordar no solamente su obligación de no irrespetar los derechos, sino además de protegerlos frente a injerencias de terceros. Casos de educación sexual integral, colegios que establecen que no van a dar educación sexual integral y el Estado lo permite, solamente porque hay un ideario religioso o de cualquier otro tipo y simplemente no imparten educación sexual. Esa sería un incumplimiento de la obligación de protección por parte del Estado porque no está abordando precisamente las injerencias indebidas de los particulares en los derechos de otras personas. Y en este caso, niños, niñas, adolescentes que tienen una protección reforzada en el derecho internacional. Y por último está la obligación de garantía, que es básicamente que el Estado debe adoptar todas las medidas efectivas para que las personas gocen completamente de sus derechos. Y en ese sentido estamos hablando ya de ámbitos como, por ejemplo, la generación de políticas públicas, una política pública robusta de salud sexual y reproductiva, donde esté basada en la evidencia científica, sin discriminación, etc.
sea, es más, va más allá de no hacer, va más allá de proteger de los terceros, sino significa hacer mucho más, ¿no? Tomar medidas para garantizar los derechos efectivamente. Voy a retomar aquí entonces, tomando este en cuenta este contexto, el último informe de la relatora sobre el derecho a la salud, que me parece que es muy integral en cuanto a cómo describe los derechos sexuales y reproductivos. Es el informe que acaba de salir de 2021 sobre derechos sexuales y reproductivos y salud sexual y reproductiva en el contexto de la pandemia por COVID-19. Ella menciona que el derecho a una, bueno, que los derechos sexuales y reproductivos incluyen los siguientes: el derecho a una vida sexual placentera y segura, libre de discriminación, coerción y violencia; la de libertad para decidir reproducirse o no, cuándo y cómo; el derecho a tener información y los medios para hacer efectivas las decisiones de la vida sexual y reproductiva; y el derecho a la salud sexual y reproductiva como parte integral del derecho a la salud. Entonces están, si ustedes están viendo, están el tema de las decisiones en los dos primeros como checks que tenemos, el acceso a la información y los medios a disposición para hacer efectivas esas decisiones, y luego un componente muy robusto que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva como parte del derecho a la salud. Y en ese sentido, es importante recordar que desde el punto de vista del derecho a la salud, los estados están obligados a tener disponibilidad, accesibilidad, y ahora estamos hablando de accesibilidad física, económica, sin discriminación y acceso a la información, aceptabilidad y calidad. Y esto viene de la observación 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que nos habla de estas cuatro facetas sobre el derecho a la salud. El derecho a la salud, y es importante que lo retomemos desde las definiciones del derecho internacional, no solamente es la ausencia de enfermedades, sino el bienestar en todas las esferas del ser humano, psíquica, mental, física y psicosocial. Y en ese sentido, cuando se analizan el derecho a la salud sexual y reproductiva a la luz de estos componentes, de este componente de la definición del derecho a la salud, tenemos que tener presente que entonces no se trata solamente de que no salga, por ejemplo, en el caso de violencia obstétrica, yo salga sin una enfermedad del parto, sino que el tratamiento durante mi parto sea con servicios disponibles, con accesibilidad física, económica, no discriminación, acceso a la información, aceptable en términos culturales y sociales, y de calidad. Y ahí, en el tema de calidad, pues que no se puede hacer uso de estereotipos, no puede haber violencia, etc. Aquí también tenemos una de las declaraciones como fundantes, donde se reconocen, como yo les decía, digamos, no ha sido tan fácil el camino para que los derechos sexuales y los reproductivos sean reconocidos como derechos humanos, pero por ejemplo el comité de DESC ya, digamos, también, bueno, todos los comités que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos, de los tratados de derechos humanos ratificados por los estados, ya los han reconocido como tales. Pero particularmente parece importante mencionar algunos pronunciamientos de algunos comités. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha dicho que el derecho a la salud implica el derecho a toda persona a controlar su salud y su cuerpo, incluidos en los aspectos de sexualidad y reproducción, así como acceder a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Tenemos también el comité que vigila el cumplimiento de la Convención CEDAW y la Convención en sí misma, que reconoce de forma explícita los derechos reproductivos en el artículo 16.1.e y en el que se señala que se debe asegurar en igualdad de condiciones a hombres y mujeres los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener la información, la educación y los medios que permitan ejercer estos derechos. Aquí ya estamos hablando específicamente de derechos reproductivos. Y desde el punto de vista interamericano, también tenemos un pronunciamiento hito, que es el caso de la sentencia Artabia Murillo, donde también se habló de derechos reproductivos y se dijo que la vida privada, el derecho a la vida privada que está reconocida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica no solamente la capacidad de desarrollar la propia personalidad y las aspiraciones, lo que sería el derecho al libre desarrollo de la personalidad,
sino también incluye las decisiones relativas a la reproducción. En este caso, la Corte ha señalado que la maternidad forma parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres en particular. Aquí ampliaría yo diciendo el lenguaje que sería un parte del libre desarrollo de las personas que pueden gestar. Y teniendo en cuenta todo lo anterior, la Corte considera que la decisión de ser o no madre o padre es parte del derecho a la vida privada e incluye en el presente caso la decisión de ser madre o padre en el sentido genético biológico. Para quienes no conocen este caso era sobre las restricciones que existían en Costa Rica para acceder a fertilización in vitro. Es un caso donde se menciona el tema del derecho a ser padre o madre en el sentido genético, porque había muchos estereotipos de parte de las autoridades acerca de que esta decisión de acceder o la solicitud de acceder a servicios de fertilización in vitro era simplemente casi como un capricho cuando existían otras opciones para reproducirse. Perdón. Entonces, digamos, es por eso que también la Corte menciona el derecho a ser padre o madre en el sentido genético, digamos, más proactivamente, menos como que me restrinjan la opción de ser padre o madre, sino más como un tipo de mecanismo a través del cual puedo ser padre o madre. Entonces, para resumir un poco lo que hemos venido viendo hasta acá, las facetas de los derechos sexuales y reproductivos, por un lado, implica la toma de decisiones libres e informadas, y por otro lado, el acceso a institucionalidad y mecanismos y servicios que garanticen que hagan posibles esas decisiones. En ese sentido, no basta con que, digamos, como Estado simplemente deje que la gente decida sin garantizar la forma efectiva de hacer cumplir esas decisiones. Retomando, por ejemplo, el caso de Costa Rica y de la sentencia Artabia, no es suficiente con que yo pueda decidir ser padre o madre si se me niegan los medios para acceder a ellos, si, por ejemplo, no tengo la capacidad reproductiva o hay algún problema en mi salud reproductiva que evita que pueda reproducirme genéticamente. Y entonces, a nivel de como algunos derechos sexuales y reproductivos desglosados, tenemos el derecho a la educación sexual integral basada en evidencia científica, no discriminatoria y que combata estereotipos de género, a tener o no relaciones sexuales y el derecho a no ser forzada o forzado a tenerlas. El derecho a recibir atención integral en caso de violencia sexual. Y atención integral implica no solamente acceso, por ejemplo, a profilaxis de ITS para evitar enfermedades, sino la prevención de otros eventos que pueden ser negativos para el proyecto de vida y para la salud y otros derechos de las personas, como es la provisión de anticoncepción de emergencia para evitar embarazos y la provisión de servicios de aborto seguro y legal para las personas que por casos de violencia sexual quedan embarazadas. Elegir a las personas con quienes se tienen relaciones sexuales, a casarse y no, y decidir cuándo casarse y con quién. El derecho a no sufrir discriminación por su orientación sexual o por su expresión o identidad de género. Para quienes son más nuevas o digamos están comenzando en este trabajo los derechos reproductivos y los sexuales, es importante clarificar varios aspectos. Por un lado, qué significa el sexo, qué significa el género, etcétera. Entonces, por una parte, tenemos que hay unas características que en principio definen a las personas sexualmente, y por eso en principio estamos hablando de hombres, mujeres, pero también estamos hablando de personas intersex. De otra parte, en cuanto a la identidad, es cómo me identifico yo, cuál es como mi identidad. Entonces, hay personas que se identifican como mujeres, hay otras personas que se identifican como hombres, hay otras personas que no quieren identificarse en una forma binaria ni como hombre ni como mujer, y allí está el tema de la identidad. El tema de la atracción, ¿qué persona me atrae a mí? Y allí estamos hablando de la orientación sexual. Entonces, estaríamos hablando de personas que son lesbianas, homosexuales, pansexuales, etcétera. Y la atracción, el tema de la orientación, no tiene que ver necesariamente con la identidad. Puedo ser una mujer trans
y siendo mujer trans puedo tener una atracción por mujeres, trans o cisgénero, y en ese sentido, digamos, mi atracción es por mujeres en general. En temas de expresión, cómo mi identidad, o sea, cómo me expreso yo, cómo me muestro ante el mundo, ¿no? Y en ese sentido, puede haber personas que se expresan andróginamente, que se expresan con rasgos femeninos o rasgos que tradicionalmente se consideran femeninos, otras personas se pueden demostrar o mostrar, expresarse con rasgos masculinos, con un mix, etc. Todas estas categorías de identidad como género, orientación sexual, la expresión de género, están protegidas por el derecho internacional, y eso quiere decir que ninguna persona puede sufrir ni violencia ni discriminación por ninguna de estas categorías. Y que aunque, por ejemplo, en los instrumentos internacionales como las convenciones internacionales y regionales de derechos humanos, no necesariamente, por ejemplo, se reconoce el tema de la orientación sexual explícitamente como un factor que puede ser sospechoso de discriminación en el momento de un trato diferenciado por parte del Estado, sí, la jurisprudencia y los diferentes mecanismos que vigilan el cumplimiento de los tratados ha sido enfático en que no solamente es criterio sospechoso la discriminación basada en el sexo, sino también en el género, en la identidad sexual y en la expresión de género. Siguiendo con nuestros derechos sexuales y los reproductivos, y por supuesto que esto es una lista que puede tener muchos más derechos, puede ser más exhaustiva y que está en constante construcción, el otro derecho es acceder a servicios de prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH-SIDA. Y, por ejemplo, aquí lo conectamos mucho con temas como del avance científico. Antes, en algún momento, digamos, por ejemplo, había antirretrovirales, ¿no? Que era como post-exposición, y entonces los estados deberían garantizar el acceso. Pero ahora la evidencia, el conocimiento científico, las técnicas científicas han avanzado tanto que existen mecanismos pre-exposición, ¿no? Y en ese sentido es una forma de garantizar que haya menos exposición al virus, menos, de alguna manera se aborda la epidemia por VIH, pero también se garantiza el derecho de las personas a acceder a servicios integrales, preexposición. Y en ese sentido es como conectamos, si se dan cuenta, no solamente que se trata de la garantía del derecho sexual, sino también de la garantía de otros derechos, como el acceso a los beneficios del progreso científico, del derecho a la seguridad e integridad personal y del derecho a no ser discriminado. Otro derecho que tenemos es el de decidir sobre el uso de los métodos anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción de emergencia, que para quienes no están tan familiarizados, es un método anticonceptivo que evita el embarazo dentro de las 72 horas siguientes a una relación sexual no consentida, no planeada, etcétera. Es decir, evita el embarazo. Y a tener acceso a estos métodos sin tener que afrontar barreras arbitrarias. Una de las cosas que estaba sucediendo durante la pandemia, y ahí los invito a que lean algunos informes, el informe de UNFPA sobre acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en el mundo durante la pandemia, y también el informe de la relatora que les mencioné hace unos minutos, cómo muchas de las decisiones de los estados o en algunos contextos se decidió reasignar recursos, y entonces uno de los principales como servicios que fue afectado por esa reasignación de recursos por el COVID fue el acceso a anticonceptivos modernos. Es decir, muchos estados prefieren mantener los anticonceptivos, digamos, más tradicionales, que son menos efectivos, y cortar el suministro o el suministro como que venían teniendo de anticonceptivos más modernos. Y esto significa que hay una decisión por la cual los estados también tienen que ser, pues, rendir cuentas, ¿no? ¿Por qué decidieron hacer eso y garantizar y evitar que, por ejemplo, mucha de la población accediera a servicios, a métodos modernos de contracepción
mientras se asignó, digamos, a otras, a otros rubros. Ahí hay toda una discusión también donde se conecta con otros temas, ¿no? También no solamente la asignación para atender la COVID, el tratamiento de la COVID, sino para otros temas, ¿no? Entonces, bueno, hay como varias discusiones. Decir tener o no hijos o hijas, hijes, y en caso de una decisión afirmativa, decir cuándo y con qué intervalo. No ser sometida a esterilizaciones forzadas o abortos forzados. El derecho a acceder a información veraz, oportuna y basada en evidencia científica sobre la salud sexual y reproductiva. Acceder a servicios de asesoría y atención previos al embarazo, durante este y en el postparto. A no sufrir violencia obstétrica. De hecho, recientemente el comité CEDAW emitió una decisión en el caso de violencia obstétrica. También está recomendado hacerlo porque el tema de violencia obstétrica también es un tema que ha tenido mayor atención recientemente, pero pues que todavía sigue desarrollándose. Acceder a servicios de aborto seguro y legal y a vivir libre de toda forma de violencia derivada de las elecciones sobre sexualidad y reproducción. Vamos a hacer ahora un ejercicio. Les voy a mandar un link para que puedan hacer esto. Voy a parar de compartir pantalla un momento para poderlo hacer, pero no encuentro mi mouse allá. Y vamos a empezar aquí. Bueno, mientras logro abrir el link, déjeme. Les quiero mencionar qué vamos a hacer. Ya me encontré. Aquí está el link para que vayamos todos a este link. Y vamos a anotar en cada slide, y voy a presentar el slide ahora. A ver, ¿dónde está? Aquí. Para que veamos también en tiempo real. Vamos a anotar, viendo este marco, ¿no? De del tipo de obligaciones que existen. De respeto, es decir, Estado no ingiriendo en las decisiones y en el acceso a los servicios y vulneraciones de la obligación de protección o garantía en el sentido de cómo el Estado puede estar violando mis derechos por no protegerme frente a terceros o por no tomar mayores medidas o medidas más efectivas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Entonces les invito a que por favor empecemos a, como en este link entran y le damos dar ideas. ¿Dónde puedo copiar el link? Ya lo copié, pero vuelvo y lo copio. Aquí está. Ah, no, perdón, es que no lo envié a todos, perdón. Lo estaban viendo solamente una persona. Ahora sí, ya deberían tenerlo. Por favor, confírmenme quienes estén por ahí, que sí lo están viendo. Genial, listo. Entonces, hacemos unos minutitos, 10 minutitos, para que ustedes pongan ideas de cómo, de ejemplos de violaciones de la obligación del respeto a los derechos sexuales o los reproductivos y de obligaciones del incumplimiento de la obligación de garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Yo les di unos ejemplos al principio, otros, hay muchos más, pero o sea, entre más concretos, mejor. Y si son conectados con su contexto también. O sea, por ejemplo, no sé, aquí en Colombia se sigue criminalizando el aborto, por ejemplo. Solamente en algunas excepciones no se penaliza. Entonces, por ejemplo, esa es una obligación, ese es un incumplimiento de la obligación de respeto, porque el Estado está tomando ciertas posturas frente a un derecho. Las dejo para que ustedes digan que puede ser diferentes ejemplos. Paramos a las y 21. Entonces, ¿todo el mundo está pudiendo acceder al link? No podemos editar. ¿No se puede editar? A ver, déjenme ver qué pasa con los permisos. Déjenme pararlo aquí y ya miro. ¿Qué es lo que pasa? Es que en el documento se dice solo lectura. Sí. Entonces ahí al presionar, nada más ponemos solicitar acceso
edición. Ah, sí, ya. Perfecto. Okay. Ya cambié los permisos, perdón. Siempre me pasan estas cosas. Pero entonces miren ahora, sí, ya los deja. ¿Sí? Genial. Quienes estén desde el celu, como Diana que nos menciona, que está en el celular, si quieres me puedes poner acá y yo la anoto para que quede tu idea también plasmada ahí. O sea, ponlo por el chat y yo la anoto en el slide. Vale, todos los que no puedan anotar por alguna razón, mándenmelo ahí por el chat y yo lo anoto. Quienes estén desde el celular me pueden decir, así por ejemplo, irrespeto a una obligación, un incumplimiento de la obligación de respeto sería tal, o un incumplimiento de la obligación de garantía sería tal. Yo la puedo anotar en el slide respectivo para que quede plasmada su idea si quieren. Okay, ya estoy pegando las que están poniendo en el chat también para que sepan.
Vale, vamos terminando. Oh, súper bien que tengan tantas ideas. También súper mal en el sentido que parece que hay muchos incumplimientos de obligaciones. Pero bueno, como para seguir como avanzando. Ya casi vamos a terminar esta parte. Estoy viendo... Ok. No hace falta alguien que se puso algo acá. Garantía. Ok, vale. Ahora sí voy a volver a compartir pantallas, que era muy difícil pegar y como llevar la información del chat sin que se genera como un desorden. Ya les voy a mostrar. Okay. Vale, entonces, un momento, cerramos esto acá, por lo ver mejor. Vale. Ok, bueno, hay varias que se repiten como pueden estar viendo. Pero entonces vamos primero con las obligaciones de respeto. Prohibición del, y penalización del aborto y de la PAE, la anticoncepción, la pastilla anticoncepción de emergencia en Honduras. Alguien también lo había mencionado aquí donde estamos, prohibición de la PAE en Honduras. Y entonces la prohibición, efectivamente, la decisión de prohibirla por parte de un Estado significa que yo como Estado estoy tomando la postura de evitar el ejercicio de un derecho reproductivo. Claramente es una obligación, una falta de obligación de respeto. Pero en otros contextos, por ejemplo, puede ser que la legislación sí autorice la PAE, incluidas para víctimas de violencia sexual, pero las barreras para que te la den efectivamente son tan altas que al final ese derecho se vuelve inefectivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, barreras del sistema privado de salud que te exige, por ejemplo, fórmulas con ciertos requisitos que no son, digamos, proporcionados para lo que te van a entregar, o desconocimiento, ¿no? Falta de información sobre cómo se usa. Entonces, que se puede usar en cualquier momento cuando lo óptimo es usarlo en las primeras 72 horas después de la relación no consentida o no planeada, y de esa forma evitar, digamos, efectivamente el embarazo. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, la penalización de la PAE es una obligación de, o sea, se incumple la obligación de respeto del derecho, pero cuando ya estamos hablando, por ejemplo, de acceso concretamente por obstáculos fácticos o de otro tipo, podríamos estar hablando también de obligación de garantía. La judicialización del aborto, violencia obstétrica. Violencia obstétrica, aquí yo creo que también tendríamos la oportunidad como de desempacar, ¿no? De tratar de ver exactamente cómo se está, qué facetas de la violencia obstétrica pueden significar una violación del respeto, de la obligación de respeto o de la obligación de garantía. Entonces, por un lado, algunas personas creo que lo mencionaron, yo lo copié en alguna parte, dice que, por ejemplo, los temas de violencia no se, en la ley de violencia, por ejemplo, no se contempla la violencia obstétrica en algunos contextos. En otros contextos ni siquiera pues hay una ley de violencia. Entonces, el hecho de no contemplarla podría ser una omisión de hacerlo visible, hacer visible ese tipo de violencia, por un lado. Entonces podría implicar un incumplimiento de la obligación de respeto. Pero por otro lado, si incluso no tenemos mecanismos, por ejemplo, judiciales, no necesariamente penales, pero judiciales, para que una víctima de violencia obstétrica acceda a justicia y reparaciones, ahí estaríamos hablando de la falta de obligación de garantía. Pero sí, además, estamos hablando de servicios privados que se conoce que están teniendo prácticas de violencia obstétrica contra mujeres o mujeres de determinados grupos sociales, como por ejemplo podrían ser mujeres de origen indígena. Ahí estamos hablando también de la obligación de garantía o protección en el sentido de protegerme frente a la actuación de terceros. Tenemos también acciones afirmativas y el tema de igualdad, desconocer la identidad de género durante los procesos de investigación. Esta de desconocimiento de la identidad de género yo la pondría más en la obligación de garantía, porque las autoridades, cuando hay
una violación de derechos humanos, la investigación tiene que ser con enfoque diferenciado, pero también con perspectiva de género. Y en ese sentido, que las autoridades lleven a cabo investigaciones sin esa perspectiva implica que están incumpliendo su deber de garantizar los derechos. También puede ser que haya falta de respeto si, por ejemplo, un fiscal te está como discriminando directamente o está utilizando lenguaje estigmatizante dentro del proceso contra la persona por su identidad de género, su orientación sexual, por ejemplo. Entonces ahí estaríamos hablando de la obligación de respeto. Acceso a la información, sí, el Estado muchas veces es muy opaco en cuanto a la información que proveen derechos sexuales y reproductivos en cuanto a acceso a los servicios. Desconocimiento de los derechos humanos, esta es digamos como muy genérica, pero claro, ahí empiezan a desempacarse un montón de cosas. Prejuicios y estereotipos en las consejerías sobre salud sexual y reproductiva. Efectivamente, una de las obligaciones concretas para hacer efectivos los derechos reproductivos y los sexuales es eliminar los estereotipos negativos de género que afectan el acceso y afectan el respeto de los derechos. Entonces, los estados cuando persisten en el uso de esos estereotipos pueden estar incurriendo en una obligación, en un incumplimiento de la obligación de respeto. No impartir educación sexual y reproductiva. Varias personas lo mencionaron en los diferentes chats, creo que en el chat, y acá en los papelitos, creo que hay un interés particular en tema del acceso a educación sexual integral, sin estereotipos y basada en evidencia. Creo que incumpliendo la norma que regula la interrupción del embarazo por violencia sexual, ok, esta es otra. Es decir, se puede permitir en la ley, pero efectivamente hay como temas de garantía de acceso a los servicios que no se están cumpliendo. Luego, en obligaciones de protección, no involucrar a la población en formulación de políticas públicas. Acá vemos cómo se conectan varios derechos, el tema de la participación en políticas públicas, el tema de derechos sexuales y reproductivos. No actualizar los programas obsoletos, o sea, que se quedaron en los 80s, por ejemplo, si es que hay programas y que nunca se actualizaron, eso es un incumplimiento de la obligación de garantía, perfecto. Revictimización en casos de violencia sexual y reproductiva, digamos, aquí dependería también del actor que lo está haciendo. ¿Quién revictimiza? Si hay una revictimización de parte de agentes del Estado, estaríamos hablando directamente del incumplimiento de la obligación de respeto, porque son los agentes que representan al Estado interfiriendo en los derechos. Si se trata de que no se me protege adecuadamente de revictimización por parte de privados que tienen, no sé, alguna función pública en la provisión de servicios o en el acceso a la justicia, estaremos también hablando de la obligación de garantía. Falta de salud sexual reproductiva y servicios amigables para adolescentes y jóvenes. Esta es muy importante porque, por ejemplo, tenemos que, digamos, se puede garantizar a nivel general, pero la falta de un enfoque diferenciado hace que los jóvenes, las jóvenes en este caso y los adolescentes, se queden sin acceso real a la salud sexual y reproductiva. Entonces aquí estaríamos hablando de la obligación de garantía. Todo esto que estamos, este ejercicio que estamos tratando de hacer, de diferenciar cuando estamos hablando de obligación de respeto y de la obligación de garantía, tiene un efecto cuando se litigan casos. Digamos, a nivel constitucional, digamos, cada nivel constitucional, cada contexto constitucional aborda estas obligaciones de forma como distinta. O sea, por ejemplo, en algunos contextos el bloque constitucional se aplica directamente y se entiende que se incluyen en el bloque de constitucionalidad todas las interpretaciones de derechos humanos. En otros bloques de constitucionalidad se restringe y se dice que solamente aquellos que no vayan por ejemplo en contradicción de los estándares sentados por los tribunales constitucionales internos. Entonces depende mucho, digamos, el desglose, si se va a litigar, digamos, usando argumentos de derecho internacional en el derecho doméstico, hay que conectarlos con la forma de argumentación y como las categorías de irrespeto a ciertas obligaciones que puede haber frente a derechos fundamentales. Pero, digamos, eso es como un tema como estratégico, no solamente como votar como todo el rollo como desde el derecho internacional sin conectarlo como con el derecho constitucional. Pero, adicionalmente,
también nos es útil porque cuando, si queremos litigar luego un caso o hacer una estrategia de incidencia más a nivel regional o a nivel global, es importante que tengamos claro qué es lo que hizo el Estado y qué significa eso que hizo el Estado en términos de responsabilidad internacional. La obligación de respeto, digamos, es la más fácil de como categorizar y de encuadrar porque es directamente el Estado ejerciendo injerencia sobre los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Pero la obligación de garantía a veces es un poco más difícil porque los estados en general no son responsables internacionalmente salvo por los propios actos o por agentes que estén bajo su control y solamente son responsables si no cumplen con su obligación de garantía o de protección y garantía cuando no actúan con debida diligencia. Por ejemplo, si un prestador de servicios niega el acceso a la PAE, a pesar de que es legal y que es obligatorio entre los protocolos de atención de salud sexual y reproductiva, en principio el Estado, digamos, como es un actor privado que está negando esa actuación, no estaría como incurriendo en responsabilidad internacional, salvo si sabe, por ejemplo, que esto es una conducta, una práctica reiterada de este actor privado y no ha hecho nada para evitar desde lo regulatorio o desde las sanciones que eso siga pasando. Entonces, si se dan cuenta, estamos trabajando en un matiz diferente. Y es muy importante que seamos muy sólidos, sólidas en nuestra argumentación. Vamos a conectar esto también con el final del curso, de qué significa lo que estamos argumentando y cómo estas violaciones de derechos sexuales y reproductivos también se conectan con violaciones de otros derechos humanos, acceso a la justicia, derecho a la salud, etc. No sé si alguien tiene preguntas hasta ahora, pero ya vamos a terminar con la presentación y ya sí vamos a tener suficiente tiempo para como debatir algunas cosas. Vamos a parar esta y vamos a terminar la presentación. Vamos simplemente, me parece importante como retomar algunos estándares que ya están como muy consolidados en el derecho internacional sobre el tema de aborto, porque es uno de los temas como más contenciosos que hay en nuestra región. Y porque, bueno, pues creo que es útil un poco para conectar con la discusión que vamos a tener con Ana Cristina mañana sobre estándares en diferentes temas. Ya es un consenso del derecho internacional. Afortunadamente, yo estoy muy feliz después de que esto evolucionó bastante. Es que el derecho penal no se puede usar para regular el aborto. O sea, las mujeres ni las personas con capacidad de gestar tienen que irse a una cárcel o someterse a un proceso penal por un aborto. Y esto es fundamental porque antes el derecho internacional era muy tímido en todo el tema del aborto. Bueno, en muchos de los temas de derechos reproductivos muchas veces es muy tímido el derecho internacional, pero el derecho internacional ya llegó a este consenso. El uso del derecho penal no puede, los estados no pueden usar el derecho penal para regular el aborto. Y esto significa también otras dos cosas, que mínimo los contextos más restrictivos, sí o sí, para cumplir con el derecho internacional tendrían que legalizarlo. ¿Y esto qué quiere decir? No solamente no penalizarlo, sino adicionalmente facilitar que las mujeres y las personas con capacidad de gestar puedan acceder a los servicios de salud para hacer efectivas las decisiones de interrupción en los casos como más mínimos, ¿no? O sea, cualquier estado que no reconozca ni siquiera esos tres casos que estaría violando o estaría en contravención del derecho internacional. El riesgo para la vida y la salud, la violencia sexual y las malformaciones incompatibles con la vida. Pero además de eso, si un Estado ya ha decidido decriminalizar el aborto, despenalizarlo, no lo está regulando desde el derecho penal, su obligación ya no solamente es de respeto, o sea, de descriminalizarlo, sino de garantizar que efectivamente se pueda acceder a eso, al servicio de interrupción del embarazo. Y en este sentido, no puede alegar su propia culpa para decir que no se está accediendo al servicio porque, por ejemplo, los privados no quieren. O porque todo el personal
del país es objeto de conciencia. O por cualquiera de estas como argumentaciones. Su obligación es generar un marco jurídico entonces y cambiar las prácticas de modo tal que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan acceder a un aborto, efectivamente, una vez que lo han despenalizado y lo han legalizado. Se deben tomar medidas para prevenir embarazos no deseados y que las mujeres no tengan que recurrir a abortos clandestinos, y en este caso incluiría a las personas con capacidad de gestar. Tiene también que tomarse medidas para erradicar el aborto forzado en muchos contextos, también en temas de conflicto armado, por ejemplo, ha habido el uso del aborto de forma impuesta y forzada por grupos armados, y es también es una práctica que debe erradicarse. Debe protegerse la confidencialidad de las personas que acceden a un servicio y el secreto profesional. ¿Secreto profesional de quién? De los prestadores de servicios. Los prestadores de servicios de interrupción del embarazo tienen que garantizar la confidencialidad de las usuarias y personas que usan el servicio, pero además tienen que guardar silencio. La legislación o prácticas del Estado que impongan agentes del Estado como fiscales o médicos dentro de los servicios de salud del Estado, la obligación de denunciar, por ejemplo, a mujeres o personas gestantes que se realizan un aborto, va en contra de la obligación de confidencialidad y del secreto profesional. Pues secreto profesional, particularmente en personal de salud. Personal de salud tiene que guardar el secreto profesional y no tiene su obligación, su deber. El Estado no les puede obligar a denunciar este acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Y muy importante, medidas para erradicar el estigma contra las personas que solicitan abortos y contra los profesionales que lo realizan. Y esto es muy importante porque más allá del cambio del marco legal, más allá de las medidas de protección contra la acción de particulares, el Estado tiene que tomar medidas efectivas para garantizar que las personas, por el tema del estigma, no puedan acceder efectivamente, no se restrinjan, es decir, no dejen de solicitar un servicio que necesitan simplemente porque son estigmatizadas por ir, o que no haya suficientes profesionales que puedan realizar los abortos porque los están estigmatizando o los están criminalizando de alguna manera. Por ejemplo, dice Jaime, Jamie, no, perdón si estoy leyendo mal tu nombre. ¿Me corriges? Sí, es Jamie. Gracias, Jamie, perdón. No quiero como respetar tu nombre, discúlpame. Entonces, Jamie, en El Salvador el personal de salud da aviso a la policía, aunque sea una violencia obstétrica. Entonces, aquí tenemos un clásico ejemplo de, por un lado, la obligación de irrespeto, porque el Estado hay un contexto que facilita que eso se esté dando, pero adicionalmente a una violación de la garantía. Personal de salud dando aviso, violando el secreto profesional para dar aviso de un servicio de salud que está prestando. Algo absolutamente incoherente y arbitrario. En México, la Suprema Corte acaba de pronunciar sobre el aborto para despenalizarlo. Sí, gracias, Luz Elena, sí, efectivamente. Entonces, eso significa que ahora hay todo un reto para el Estado, porque ya lo despenalizó, y el reto ahora es garantizar efectivamente el acceso. Y allí, digamos, es una discusión sobre garantía y protección del derecho, y ya no tanto sobre el irrespeto frente al derecho. Por ahora, bueno, salvo que haya casos concretos donde personal, funcionarios públicos no den información sobre el acceso al aborto, o que en clínicas, hospitales estatales del sistema de salud de pronto no se dé acceso, etc. Ya voy a seguir con el chat y vamos a terminar aquí. Por último, y esto, bueno, esto es un consenso que viene desde los diferentes cuerpos de los tratados que supervisa y monitorea los tratados internacionales a nivel universal. La Corte Interamericana no se ha pronunciado hasta ahora en caso de aborto, pero sí ha hecho una interpretación sobre lo que significa el derecho a la vida en el sistema interamericano, que había sido una discusión como muy de larga data, de mucho tiempo en el sistema, acerca de si el derecho a la vida
del instrumento de la Convención Americana de Derechos Humanos, protegía o no el derecho a la vida desde antes del nacimiento, teniendo en cuenta que una de las cláusulas de la convención, en el artículo 4.1, habla de que el derecho a la vida se protegerá, en general, desde la concepción. Y en el caso Artavio, que sobre fertilización in vitro, la Corte Interamericana tuvo la oportunidad de pronunciarse. Acá como un resumen súper rápido como de los principales, los principales desarrollos o en torno al entendimiento del derecho a la vida. Para la Corte Interamericana fue muy enfática en señalar que la concepción comienza con la implantación del embrión en el útero de la mujer. Eso quiere decir que estos argumentos que a veces oímos en algunos contextos sobre que, por ejemplo, la anticoncepción de emergencia o los anticonceptivos son abortivos, pues se cae de su peso, porque efectivamente acá ni siquiera hay una concepción, ¿no? Segundo, el embrión no puede ser considerado persona ni titular de derechos, y esto para efectos de ordenamientos domésticos es importante. Por ejemplo, no debería haber, como por ejemplo hemos conocido en algunos casos, amparos por representantes del Estado a nombre de no nacidos. Eso debería estar completamente fuera de la capacidad de hacer el Estado. En algunos contextos como el argentino, si no me equivoco, por ejemplo, algunos representantes o defensores de la familia dentro del sistema jurídico argentino han usado los amparos o tutelas para evitar abortos porque se declaran los representantes del no nacido, pero pues no puede haber una representación de una persona que no existe. Entonces, en este sentido, es importante los efectos que tiene esta interpretación más allá de la fertilización in vitro. La protección de la vida prenatal debe hacerse a través de la garantía de los derechos de la mujer embarazada, y aquí lo conecto mucho con el derecho a la maternidad segura, a un parto seguro, pero también a la atención antenatal, postnatal, de la mujer que está embarazada o de la persona gestante que está embarazada. En ese sentido, el Estado tiene una obligación de garantizar que los derechos, que la mujer que ejerce su derecho a la reproducción o la persona gestante que ejerce su derecho a la reproducción tenga acceso a la mejor gama de servicios para llevar a cabo esa decisión y que no haya interferencia de parte del Estado para evitar esa decisión. Y la protección de la vida en gestación es incremental y gradual de acuerdo con su desarrollo, pero no puede dar lugar a la anulación de los derechos de la mujer. En todo caso, entonces lo que tenemos es que aquí obviamente, digamos, el lenguaje de la sentencia se refiere a mujer, pero esto también aplica para mujeres o personas gestantes que no se identifican como mujeres. Y allí es muy importante mencionar que el sujeto del derecho internacional, del derecho a la vida, el derecho internacional es la persona no nacida. Y en relación con los derechos reproductivos, sigue siendo la mujer o la persona gestante. Y si bien los estados tienen un interés legítimo en proteger la vida en gestación, no el derecho a la vida en gestación, no lo pueden hacer desconociendo los derechos humanos y fundamentales de la persona gestante. Esto también en términos de argumentación puede ser útil no solamente para anticonceptivos ni para solamente aborto o fertilización in vitro, sino también para violencia obstétrica. Como el sujeto, la sujeta de derechos es la mujer, y ni los médicos ni las instituciones deberían estar imponiendo decisiones ni violentando a la mujer que decide reproducirse y ejercer su derecho a la reproducción en un contexto específico. Por ahí terminamos y voy a terminar de leer lo que dicen en el chat. En Guatemala, aunque sea por violación, primero tiene un juez que autorizar. Por ejemplo, esta es una obligación, un incumplimiento de la obligación de respeto. Un juez no debería estar autorizando esto porque es uno de los mínimos donde se debería acceder a un aborto. Si esto también es típico, cuando le autorizan el embarazo ya está muy avanzado, por supuesto, porque un proceso judicial es muy lento versus el desarrollo de un embarazo. En Honduras, el presidente dijo que todo aquel que promueva los derechos sexuales y reproductivos son enemigos de la independencia. Este punto, gracias Daniel por mencionarlo, es un punto muy importante. Las personas que defendemos derechos sexuales y reproductivos somos defensoras de derechos humanos, estamos defendiendo derechos humanos. Declaraciones de ese tipo significan que el Estado no solamente está incumpliendo con su obligación de garantizar los derechos humanos sexuales y reproductivos, sino también el derecho particular a defender derechos humanos.
que es un derecho que tiene también un reconocimiento en el derecho internacional. Las personas que defendemos derechos sexuales y derechos reproductivos tenemos derecho a no ser estigmatizadas, discriminadas ni violentadas por el hecho de defender derechos sexuales y reproductivos. Y en ese sentido, el presidente como representante del Estado está incumpliendo con su obligación de respetar los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos. Sí, pues muy preocupante ese uso del lenguaje como del enemigo interno para personas que se oponen a agendas ideológicas del Estado. Definitivamente pues es un contexto, digamos, muy negativo, riesgoso para la defensa de los derechos humanos, porque claro, efectivamente cuando hay declaraciones de este tipo empieza a haber un ambiente como desfavorable a la defensa de los derechos, y de alguna manera se envía el mensaje que las personas privadas pueden atacar a las personas que ejercen derechos sexuales reproductivos, incluyendo campañas de estigmatización, etcétera. Pero allí también el derecho tiene pues un trabajo, ¿no? Una de las estrategias legales también tiene un trabajo, tal vez también trabajar por la defensa del derecho a defender derechos en el contexto de derechos sexuales reproductivos puede ser una estrategia también avanzar en sus determinados contextos. Di Giuli nos dice que en Venezuela tanto el Estado como la Iglesia siguen postergando este derecho humano. Eso era garantizar el derecho a decir. Si, por ejemplo, la Iglesia en un Estado democrático, laico, que tiene que estar diciendo sobre los derechos humanos, o sea, sí, efectivamente sí los vas a garantizar, pero si de alguna manera te vas a poner y vas a evitar que las personas lo ejerzan, pues no tiene sentido que estás diciendo, y no tiene sentido mucho menos que el Estado no esté adoptando medidas para evitar que haya esa injerencia por parte de terceros en el goce de los derechos. Gracias a todos, todas por sus participaciones. Ahora tenemos, esta presentación va a quedar colgada en el aula virtual, en el AVI, pero tenemos 10 minutitos para que no nos vaya tan largo para hacer preguntas o comentarios de viva voz. Recuerden que es importante hacerlos cortitos para que otras personas tengan derecho también al uso de la voz. Entonces, termino de leer aquí. Dice Meriusan que en Honduras, para que suceda la aprobación del derecho, debe garantizar el derecho a la salud y la salud integral. Porque sí, desde ahí empieza la violación de derechos. Efectivamente, acá otra vez volvemos a conectar cómo ciertos contextos de violación de otros derechos impiden el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y asimismo, la violación de derechos reproductivos tiene impacto en otros derechos. Estamos otra vez hablando de la interdependencia. Ok, Víctor. No te estamos oyendo. Hola, buenos días a todos. Por favor, mi duda es en el siguiente sentido. La violencia obstétrica o ginecoobstétrica, me estoy dando cuenta que versa únicamente en aquellas personas, mujeres, que están en una situación de gestación o a lo mejor que quieren gestar o que se puedan tomar una pastilla, etcétera. En ese sentido, yo tengo un tema diferente. Mi caso concreto versa sobre una mujer que por un mal diagnóstico, le intervienen el útero al grado de poder dejarla infértil. Por un mal diagnóstico, ese tema podría tratarse con una perspectiva o como un tema de violencia obstétrica o ginecoobstétrica. Digamos un poco conociendo, sin conocer tanto el caso, ¿no? Que el que lo conoces bien eres tú, pero pensando en que puede haber, bueno, de hecho puede haber una violación del derecho a la salud dependiendo del actor que hizo el mal diagnóstico y las razones por las cuales hubo ese mal diagnóstico, si hubo una negligencia, digamos. Eso por un lado. Por el otro lado, dependerá mucho de si la afectación a su fertilidad sucedió con base en más bien en elementos relacionados con la reproducción. Es decir, si por ejemplo la persona estaba gestando y hubo un mal diagnóstico del tratamiento a aplicar por una determinada condición del feto y ella quería continuar con el embarazo, o si al revés
había una condición que impedía continuar el embarazo y a pesar de eso se continuó porque la obligaron, etcétera. O sea, depende mucho del contexto. Y eso derivó en que hubiera esta consecuencia, ¿no? Si hubo como un comportamiento negligente dirigido a, de alguna manera, castigar a la mujer por el derecho de sus decisiones reproductivas. Si se trata, por ejemplo, de más una afectación sufrida por puramente un mal diagnóstico o por una... o con un ánimo de castigo por determinadas características sexuales o de su comportamiento o de sus decisiones en materia de sus órganos sexuales, pero también de su vida sexual, podríamos estar hablando de un tema de violencia sexual, digamos, dirigida como a la esterilización. Pero nuevamente también depende mucho de los hechos, ¿no? De quién participó, cómo participó, etcétera. Diría eso, no sé, Ana, si tú quieres como agregar algo ahí. Me gustaría contestarles muy rápido el caso. La autoridad responsable es la Secretaría de Marina, su hospital de especialidades. Ella era o es todavía, porque ya tenemos incluso la CEAP en Ciudad de México, la Comisión de Víctimas ya tiene una resolución. Ya declaró lo que ellos pretenden sea un mecanismo de reparación integral, que no lo es, ¿no? Entonces, lo que estamos controvirtiendo es precisamente el tema que no se estudió con una perspectiva de violencia, y aquí yo quiero sentar el tema, porque obviamente en Ciudad de México esto no es nuevo, sí hay casos que pueden sentar precedentes, pero todo va de la mano o concatenado con personas humanas, mujeres que están en situación de gestación. En este caso no fue. Ella ocurrió que llegó al hospital porque parecía que tenía un tema de cáncer por un mal diagnóstico. Tal es el caso que incluso le interviene en su cuerpo en dos ocasiones, parte del útero se lo extirpan y evidentemente por consecuencia pues queda dañada, ya no puede tener hijos. Entonces, quisiera yo saber si puede plantearse este tema de violencia gineco-obstétrica. Yo también pensaría que lo que hay que hacer es analizar a profundidad los detalles del caso. Mirar cómo se configuraría, por ejemplo, esta negligencia, qué fue efectivamente lo que pasó para configurar la violencia gineco-obstétrica, para ver también cómo se encuentra conceptualizada, porque tiene como un concepto súper amplio, pero no todos los casos donde hayan, si quieres, este tipo de prácticas son violencia gineco-obstétrica. Yo creo que pasa mucho por los detalles del caso, por cómo se procedió, si el procedimiento fue adecuado o no fue adecuado, si hubo negligencias, faltas al deber objetivo del cuidado, si hubo procedimientos invasivos y sin consentimiento. Todo eso me parece que es lo que tendría que configurar efectivamente el tema de la violencia obstétrica. Más allá del resultado final, tiene que ver con todo el proceso y cómo ese proceso se fue construyendo, en mi criterio. Entonces, lo que yo te diría es que sería como interesante mirar si tienes algún otro detalle y si nos lo puedes enviar y lo podemos también ir analizando. Sí, genial. Gracias, Víctor. Gracias, Ana. Sí. Si lo puedes compartir, claro, por ejemplo, o sea, los hechos, no sé, de lo que tú estás planteando sería útil, o si incluso es más fácil verlo también, lo de la CEAF que mencionas, que como que de pronto describe los hechos, si los describe correctamente también sería útil. Obviamente, pues, siempre como sabiendo que, respetando como el consentimiento también de tu representada, ¿no? Ok. Luz Elena. Gracias, de antemano saludos a todos y muy contenta de estar nuevamente aquí en un curso con todos ustedes. Mi duda es la siguiente. Ahorita comentamos esta situación, bueno, en el caso de México, de la despenalización y que ha sido muy cuestionada y quizá de las sentencias emblemáticas que luego así citan de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, a mí me gustaría que me pudieran orientar un poquito, porque vemos la situación del aborto desde la perspectiva de la mujer normalmente, pero ¿qué pasa cuando hiciéramos ese enfoque desde la perspectiva del hombre? O sea, genéticamente
el crecimiento del producto pues se hace en el cuerpo de la mujer. Pero para que eso ocurra, si es por, no por ahora con las modernidades, sino es con esta conjunción tanto del hombre y de la mujer, pero suponiendo que la mujer a determinado periodo de su embarazo decide terminar con esta situación, ¿dónde quedaría la decisión del hombre respecto de que si, por ejemplo, si él si quisiera que naciera su producto, su hijo, por así llamarlo? ¿Cabría ahí algún punto de que también se le dé voz al hombre, en este caso, o como crece el embrión o feto dentro del cuerpo de la mujer? ¿Es más la decisión para la mujer porque está dentro de su cuerpo, o qué pasaría con relación al hombre en caso de que esto ocurriera? Gracias. Sí, Luz, Elena, efectivamente los derechos, el derecho a la vida, todos los derechos humanos que están relacionados acá con la integridad personal, pero también los derechos reproductivos, en este caso tiene que ver, derechos sexuales y los reproductivos tienen que ver con la autonomía corporal. Autonomía corporal y la autonomía personal, ¿no? La autonomía de tomar decisiones, la autonomía de sobre el cuerpo. En ese sentido, sí, efectivamente, son las mujeres o personas gestantes las que deben decidir si continúan o no con su embarazo. Aunque haya aportación de material genético de parte de un hombre para la configuración de ese embarazo, dado que el proceso de embarazo se da dentro del cuerpo de la mujer, es la mujer la que debe decidir si continúa o no con ese embarazo, sin injerencia de, en este caso, terceros. Entonces, en ese sentido, el Estado tiene la obligación de proteger a esa mujer o a esa persona gestante frente a injerencias indebidas de la persona que aportó el material genético masculino. Porque bueno, ahora ya también no necesariamente son personas, no necesariamente todas las personas que aportan material genético masculino se identifican como hombres, perdón. Entonces eso también es importante mencionar. Si ha habido algunos casos, creo que si no mal no recuerdo, en Colombia y en Argentina hubo casos donde hombres que habían aportado material genético a embarazos trataron de impedir interrupciones del embarazo de legales para el contexto específico donde se dieron las peticiones. En un caso, el de Colombia, los jueces lo rechazaron, pero creo que en el de Argentina se alcanzó a subir algunas instancias y luego en las altos tribunales cerraron el caso diciendo que no, efectivamente no había ningún derecho de parte del aportante de material genético para impedir la decisión reproductiva de las mujeres, de esa mujer, en este particular eran personas que se identificaban como mujeres. Ana Cristina, no sé si tienes más información al respecto. Sí, yo creería, verás, primero que es súper importante también ligar todo lo que ha dicho Ariana con la dignidad humana. Una de las razones por las que somos las mujeres quienes tomamos la decisión tiene que ver con el papel mal hoy. Pero lo que decía es que me parecía que el tema de la dignidad humana es un tema muy importante también. Porque una de las razones por las que las mujeres somos quienes tomamos las decisiones sobre el tema de aborto tiene que ver con que sucede en nuestro. Cuerpo, y lo otro sería instrumental, pero importante recordarlo también como un tema no solamente de autonomía, de no injerencia arbitraria, de derechos reproductivos, sino también de dignidad. Humana de las mujeres, ¿no? Igual hubo otro, pero después se tomando en cuenta acuerdo al principio de dignidad humana, que es como fundamental en los derechos humanos, no se puede obligar a una persona a ser instrumento para un fin, aun cuando este pueda ser legítimo, ¿no? Entonces las mujeres no podrían ser obligadas a tener embarazos que no desean, aun cuando el aportante genético los quisiera, porque eso atenta contra su dignidad humana, ¿no? Y todos los casos que yo conozco al respecto han fallado a favor de las mujeres, aun en primera instancia muchos y otros en segunda o tercera instancia, siempre con este análisis,
sí de los derechos reproductivos, de la autonomía, de la no injerencia arbitraria, pero además de la dignidad humana, de que las personas no pueden ser instrumentalizadas para cumplir con fines de otras personas. Entonces, en este caso, la decisión sería únicamente de la mujer, porque el embarazo sucede en su cuerpo y como persona no puede ser instrumentalizada para fines de otras personas. Eso añadiría. Gracias, Ana. Creo que además también conecta muy bien con no solamente como intereses de terceros, sino del mismo Estado, ¿no? También las políticas como de control de natalidad, muchas veces impuestas por el Estado, no solamente, digamos, no para, para impedir la reproducción de determinados grupos que han sido tradicionalmente discriminados, ¿no? Que no solamente son mujeres, que también han sido tradicionalmente discriminadas, sino, por ejemplo, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, etcétera. O sea, negar como la decisión para instrumentos de Estado, digamos, también está, está excluido, no solamente como parte de la dignidad humana, sino también pues como del respeto a los derechos humanos. Ok, vamos a buscar las decisiones. Ok, vale, sí, genial. Sí, Daniel. Y las subimos, exacto. Bueno, creo que ya llegamos a nuestro final del curso por el día de hoy. Mañana nos vemos a la misma hora. Está en el mismo link que hemos venido hablando. Para terminar y tomar asistencia, por favor, mencionemos en el chat cómo nos vamos. Nos vamos con, bueno, no sé, como lo que ustedes prefieran mencionar. Yo, por ejemplo, me voy muy contenta de tener estas discusiones nuevamente con ustedes. Entonces, si los digo igual a vos, pero para quienes están tomando el curso, anoten su reacción en el chat. Ana, no sé si quieres decir algo antes de terminar. Tal vez, no sé si les parece, si podemos encender las camaritas para tomarnos una foto de grupo y publicar también esta primera sesión en las redes sociales. Entonces, para tomarles la captura, les agradezco si pueden. Anímense, que somos 42 y solamente tenemos prendida la cámara, a ver, de sí. No sé cuántas. Pero podemos, una fotico nomás. Pero por supuesto que si no puedan, no quieran, también no necesitan hacerlo. Excelente. Somos bastantes, entonces voy a tomarle en las dos pantallitas para que me esperen un ratito. Tienes que contar, Evelyn, para que no vayamos, sí, a aparecer con el ojo cerrado o algo así, o haciendo muecas. No, todos bien, todos y todas están súper. Muchísimas gracias. Y bueno, no sé si, ok, espérate, para, veo que ya algunos se han animado. Entonces, para tomar una última fotica. Listo. Ok, vale. Perfecto. Pues entonces así quedamos, nos vemos mañana. Cualquier duda también está a disposición de Laura virtual para o algún debate o algún otro tema que quieran tocar. Y igual nos vemos mañana entonces. Hasta mañana, compañeros y compañeras. Gracias, hasta mañana. Hasta luego. Sería el mismo enlace de. Para todas las sesiones, entonces, chao, gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego, gracias. 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 Gracias, hasta mañana a todas, todos. Adiós, gusto de verles, nos vemos mañana.
Creo que ya puedes parar, Evelyn, la grabación.